Parece mentira lo poco que conocemos acerca de la evolución humana y lo poco asequible que son las soluciones a los problemas vinculados a la evolución humana. Los humanos somos indiscutiblemente complejos, estamos orgullosos de serlo, creemos que no hace falta demostrar nuestra superioridad biológica. Nuestras funciones están reguladas exquisitamente, resisten las variaciones externas gracias a complejas redes de interacciones y tal parece que nuestra fuerza de voluntad y nuestro intelecto nos diferencian netamente de otras especies, dado que somos capaces de modificar el ambiente para amortiguar o mitigar los efectos de nuestras pérdidas de aptitud. Aún así, es posible que nuestra especie esté evolutivamente condenada. Claro, esto no va a suceder en un tiempo demasiado breve, como para preocupar a una vida individual, por ejemplo. Pero quizás estemos condenados precisamente por la forma en que surgió nuestra complejidad biológica. Parafraseando al escritor científico Philip Ball, la naturaleza parece haber activado una bomba de tiempo y nuestra complejidad es solo un ajuste de corto plazo de este problema. Para entender la naturaleza del problema, tendríamos que examinar la forma en que los humanos estamos constituidos a nivel molecular. Claro, eso no es fácil. Pero deberíamos comparar nuestra complejidad con la de otras especies, a las que a menudo llamamos rudimentarias, entre comillas, como los organismos unicelulares. Estos análisis nos van a llevar a examinar las proteínas, que son nuestros elementos celulares básicos, que tienen a su cargo las funciones biológicas, el desempeño de las funciones biológicas. Entre especies muy distintas hay que hacer esa comparación. Las proteínas con origen, con ancestros comunes, pertenecientes a especies distintas, se llaman ortólogos y ofrecen un sólido marco para establecer estas comparaciones. Por lo general, se reconoce que la forma o plegamiento básico de una proteína debe conservarse a través de las especies, ya que existe una fuerte correspondencia entre estructura y función. Se espera que las proteínas a cargo de la misma función en especies distintas, como suele ser el caso de los ortólogos, mantengan el mismo plegamiento, es decir, mantengan la misma estructura. Pero la secuencia de aminoácidos que forman las cadenas proteicas de esos ortólogos pueden variar significativamente. A veces, el alineamiento de la secuencia de dos ortólogos puede ser solo con un nivel de identidad de un 20-25%, y sin embargo las estructuras mantienen una semejanza sorprendente, o sea, son prácticamente superponibles en el espacio, lo que demuestra la robustez de la función frente a cambios evolutivos. Esta conservación del plegamiento de las proteínas entre especies distintas, vuelve aún más enigmático, digamos, el origen de nuestra complejidad. Ya que se sabe que la cantidad de genes humanos es engañosamente pequeña, es sólo un orden de magnitud mayor a la de, digamos, el arroz. Claro, nosotros creemos o queremos creer que somos un poco más complejos que un grano de arroz, ¿verdad? Bueno, hay que ver cómo se define esa complejidad, rigurosamente hablando. Si la estructura de las proteínas se mantiene entre las especies, entonces ¿de dónde viene esa complejidad nuestra? O mejor dicho, ¿en qué sentido somos más complejos? Los investigadores han descubierto recientemente variaciones estructurales en los ortólogos de especies que se separaron hace millones de años.
Esa ha sido una contribución reciente que he hecho desde el punto de vista estructural. Ha sido publicado eso en la revista Nature. En esas estructuras, algo más sutil que la topología general cambia entre ortólogos. La estructura en algunos parece un poco más suelta, un poco más floja que en otros ortólogos. Es decir, parece estar peor empaquetada, con regiones de la superficie que permiten al agua circundante penetrar y alterar la estructura a través de una interacción favorable con el esqueleto de la proteína, que es esencialmente polar. Estas vulnerabilidades estructurales son lo que yo he dado en llamar los deidrones. A medida que examinamos ortólogos, las proteínas se ven más degradadas o con mayor presencia de deidrones. En las especies que tienen menor tamaño efectivo de su población, o sea, a medida que la población de la especie disminuye o se vuelve más pequeña, entonces las proteínas son como más flojas, más ricas en deidrones, más proclives a interactuar para poder suplir esas deficiencias intrínsecas que poseen. Es decir, que uno puede decir que la presencia, la mayor presencia de deidrones, la presencia más conspicua de deidrones en especies con menor tamaño efectivo de su población, bueno, es indicativa de algo que está operando evolutivamente, pero no a través de la selección natural. Bueno, y eso nos lleva a meternos con Motu Kimura, que es la primera persona que realmente se opone formalmente, científicamente, al paradigma de Darwin, ¿no? Que mucha gente confunde y piensa que la evolución es equivalente a la selección natural, o incluso se identifica con la selección natural, lo cual no es cierto. Hay otras fuerzas en juego mucho más importantes que la selección natural. Bueno, en definitiva, hemos dicho que los ortólogos se ven más degradados, o sea, las proteínas con un ancestro común se ven más degradadas cuando las especies tienen menor tamaño. Claro, es un indicador difícil de entender. Está inversamente relacionado el tamaño al tamaño físico del organismo y a la complejidad del organismo, a la complejidad de su patrón reproductivo, de su patrón de apareamiento, si es una especie sexuada. Por lo tanto, los humanos o los mamíferos tienen poblaciones significativamente, 10 o más órdenes de magnitud, menores a las de las bacterias. Y paralelamente, las proteínas comunes entre especies tan distantes están mucho mejor empaquetadas en las bacterias que en los humanos, son mucho más robustas en las bacterias que en los humanos. La afirmación de que la degradación estructural refleja la merma poblacional de especies resuena en el campo de la evolución, debido a que la selección natural se torna más ineficiente a medida que la población de una especie disminuye. Eso es algo archiconocido por los biólogos evolutivos. Y gente que se dedica a dinámicas poblacionales. Sabemos que a menor tamaño de la población, más ineficiente resulta la selección natural. Entonces, la degradación estructural resulta ser un indicador de la exposición de las especies a la deriva aleatoria genética. Mutaciones levemente perjudiciales que típicamente degradan la estructura de la proteína, pero no tanto como para hacerle perder la función, tienen mayor probabilidad de ser descartadas por la selección natural en las bacterias mucho antes de llegar a extenderse a toda la población, que se estima en billones de individuos, ¿no es cierto?
Mientras que una mutación de ese tipo, levemente deletérea, que afloja un poco la estructura de las proteínas, tiene mucho mayor probabilidad de sobrevivir en los humanos. Eso hace que la proteína individualmente se vuelva ligeramente más ineficiente, porque su estructura se ve ligeramente más degradada cada vez que ocurre una mutación con alta probabilidad de fijarse en una especie con población pequeña. Una proteína más rica en deidrones que su ortólogo es, por supuesto, más proclive a verse perturbada por el agua que la rodea. Precisamente por ese motivo se vuelve más necesitada, entre comillas, es decir, más dependiente de sus ligandos para mantener su identidad, su integridad, quiero decir, estructural. Más aún, se sabe que los deidrones son esencialmente elementos adherentes, es decir, las proteínas estructuralmente degradadas tienen más probabilidades de promover asociaciones proteína-proteína con otros ligandos, con otras partners, con otros complementos proteicos, para que los ortólogos tengan entonces, digamos, esta tendencia es más exacerbada en una proteína que tiene muchos deidrones, o sea, que ocurre en una especie con una selección ineficiente, eso es mucho más probable que ocurran esas asociaciones que en la misma proteína, el ortólogo de esa proteína, en una especie con mucho más eficiencia selectiva, como puede ser una bacteria, una arquibacteria, esos animalitos que están en los volcanes, por ejemplo, animales unicelulares muy antiguos, que tienen poblaciones gigantes, mucho más que la humana. Entonces podemos decir que además sabemos que las proteínas, las interacciones de proteína-proteína son un sello de complejidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que ese sello de complejidad biológica dado por las interacciones proteína-proteína se ve fomentado o se ve estimulado o se ve promovido por la deriva aleatoria, por la fuerza evolutiva detrás de los procesos de degradación de las proteínas que se exacerba cuando la especie tiene una población pequeña, esencialmente pequeña, como por ejemplo los humanos o mamíferos superiores. Parece entonces que la complejidad no es verdaderamente una selección natural, un producto de la selección natural, sino que surge como una solución de corto plazo a los efectos de las ineficiencias de la selección natural. A primera vista, esta afirmación parece antiintuitiva, pero el origen de la paradoja está, hay que buscarlo, en nuestra forma dogmática de pensar, ya que esperamos que los rasgos complejos sean resultado de la selección natural. Es una forma de pensar dogmática que es necesario revisar. La ineficiencia en la selección, insisto, conduce a proteínas más deficientes estructuralmente, y ellas necesitan y buscan partners, o sea, complementos a los cuales asociarse para ejercer funciones biológicas de una manera más compleja, más regulativa, y a su vez para proteger, por supuesto, su integridad estructural, que si no la pierden, debido a que el agua es un solvente en realidad muy agresivo. Entonces, en realidad, la complejidad dada por las interacciones proteína-proteína es una manera de paliar, de mitigar el daño estructural que sufren las proteínas debido a cambios evolutivos en especies con poblaciones pequeñas, como por ejemplo los humanos. Ustedes imaginan que esto nos lleva rápidamente a un problema
Si miramos el destino evolutivo de la especie humana, o apunta a un problema, o vamos a decir que revela un problema. Entonces uno podría decir, bueno, este gambito de la naturaleza, ¿hacia dónde nos lleva? Bueno, las proteínas con mayor acumulación de defectos estructurales que se conocen son los priones. Son proteínas solubles que están tan mal empaquetadas que eventualmente renuncian a su plegamiento funcionalmente competente, funcionalmente activo, y forman agregados aberrantes que pueden ser la causa de neuropatías degenerativas, por ejemplo. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de la vaca loca, es decir, hay diversas neuropatías que ocurren en mamíferos superiores, donde las proteínas están, digamos, demasiado flojas en el sentido en que he señalado hace un momento. Este caso extremo de una proteína aberrantemente necesitada, es decir, un prión, ilustra el elevado nivel de riesgo genético al que estamos expuestos como resultado de nuestra población reducida. El prión es una catástrofe de aptitud. Nos da pistas el prión del destino que puede deparar a la humanidad como resultado de este gambito de la naturaleza, donde las proteínas constantemente se degradan porque esas mutaciones deletéreas tienen una probabilidad mínima, pero no nula, de fijarse en la especie cuando la especie tiene una población pequeña, como por ejemplo el humano. Digamos, entonces el prión es como un ejemplo, vamos a decir, de esta catástrofe de aptitudes, de fitness catastrophe, que nos da pistas, ¿no es cierto? Nos da indicios sobre el destino que puede deparar a la humanidad este gambito de la naturaleza. Tal vez el costo evolutivo a largo plazo de nuestra complejidad biológica sea excesivo y nuestra supervivencia como especie depende en última instancia de nuestra capacidad para mitigar el costo de aptitud a través de soluciones terapéuticas cada vez más arduas. Es decir, lo que nos ayuda a nosotros quizá no es que, digamos, el hecho de que estamos sometidos a la deriva aleatoria y nos resignamos a ese destino, sino como los héroes trágicos griegos, tenemos la capacidad de ejercer nuestra voluntad para rebelarnos ante ese destino y encontrar una solución terapéutica al problema del constante bombardeo del etéreo que hace la deriva aleatoria sobre nuestro genotipo. Bueno, espero que estas reflexiones sirvan para invitar más estudios que, realizados en parte por biólogos evolutivos moleculares, que a su vez puedan internarse un poco en los aspectos estructurales. Es decir, necesitamos un casamiento entre la biología estructural y la biología evolutiva que no se ha dado hasta el momento, pero cuando se dé, va a dar lugar, sin duda, a inferencias insospechadas sobre el destino evolutivo de nuestra especie y de otras especies que nos acompañan en esa vulnerabilidad que resulta de nuestra ineficiencia en la selección natural. Bueno, espero que esto haya sido, digamos, invitante o sugerente para la reflexión. Muy agradecido.